estamos aqui, naquela história baixa, para entrevistar a um amigo, que é São Juan Barbudo, um amigo capellá que está a Madrid. Com Juan nos conocimos em Roma, no ano 2000, quando juntos estávamos no voluntariado do jubileo, no ano 2000, em Roma. E naquele momento, Juan era seminarista. Y en el 2004 tuve ocasión de ir a tu ordenación en Madrid, y de lo cual tengo muy grato recuerdo, tanto de nuestra estancia en Roma allí con el jubileo como en tu ordenación. Juan pertenece a una congregación que se llama Congregación de los Padres de Schoenstatt, que a lo mejor este nombre no nos es familiar en Mallorca, porque no hay ninguna casa de la congregación. Entonces, Juan, sería la primera pregunta, un poco que te presentes ante las cámaras de Porreires Televisión y nos digas un poco quién eres, dónde estás y cuál es tu congregación. Que este nombre de Schoenstatt probablemente es alemán, ¿no? Es el nombre alemán, por lo que yo sé. Y cuéntanos un poquito. Vale, bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por toda la acogida aquí en Porreras, en tu parroquia, en esta santa casa que nos han acogido muy bien, y me he sentido pues muy en casa, así que agradeceros también por vuestra hospitalidad. Y para mí ha sido una alegría pues volver a reencontrarnos después de tantos años. La última vez fue incluso en la ordenación, cuando viniste a acompañarme, que lo agradecí mucho. Y como has dicho, pues sí, pertenezco a una comunidad de sacerdotes, los padres de Schoenstatt, que a su vez pertenecemos a un movimiento de iglesia, ¿no? El movimiento apostólico de Schoenstatt, que es un movimiento internacional en el cual pues forman parte familias, jóvenes, hermanas, hermanos. En el fondo hay comunidades para todos los estados de vida, ¿no? Y nuestra principal vocación o nuestro carisma es vivir la alianza de amor con la Santísima Virgen, ¿no? O sea, un camino mariano para llegar a Jesús, que fue un poco el carisma que nos regaló nuestro fundador, el padre José Kentenich, un sacerdote alemán de principios del siglo XX, que él pues fundó primero una congregación mariana con un grupo de jóvenes. Él era director espiritual de un seminario menor en Schoenstatt, de ahí hemos tomado el nombre, que del alemán significa lugar bonito, es un valle que está cerca de Coblenza. Y allí el padre Kentenich fundó esta congregación mariana con un grupo de jóvenes y una capilla abandonada que había a las afueras del seminario. Pues ellos la recuperaron, la limpiaron, la ordenaron y le establecieron allí un lugar a la Virgen, ¿no? Como centro de la congregación mariana. Y el padre Kentenich, ya viendo que eran tiempos muy convulsos, era justamente la antesala de la Primera Guerra Mundial, él sintió la llamada de tener algún gesto, de alguna alianza con la Virgen para ayudar a esta nueva congregación a vivir su fe en tiempos tan revueltos y tan adversos como una anteguerra, ¿no? Y justamente entonces él decía, ¿cómo preparar a estos jóvenes para la santidad uniéndolos a la Virgen? Porque él mismo, como experiencia personal, vivió que la Virgen fue la que le ayudó a tener una fe más sólida, más cálida. La Virgen fue la que le ayudó a creer en un Dios personal, un Dios que es Padre, y por eso quiso transmitir esto a los jóvenes. Y en este santuario, un 18 de octubre de 1914, hace 100 años, le pidieron a la Virgen que les educara la santidad y ellos le consagraron su corazón, ¿no? Hicieron lo que le llamamos en Schoenstatt la alianza de amor con la Virgen, ¿no? Un intercambio de corazones. Tú le entregas a ella tu corazón, ella te entrega el suyo, ¿no? Y a partir de esta alianza crece Schoenstatt, porque después estos jóvenes se van a la guerra, estalla la Primera Guerra Mundial, son enrolados en la guerra y allí ellos se destacan por su integridad, o sea, jóvenes que mantienen su fe en medio de la guerra, que son ejemplo. Muchos de ellos se ofrecían de voluntario para las misiones más difíciles dentro de la guerra, algunos dieron su vida, otros después de la guerra vinieron a ofrecer sus medallas a la Virgen en el santuario, y a partir de ahí creció un movimiento juvenil muy grande en torno a la Virgen
y al padre José Gentenig, ¿no? Y así surge Schoenstatt y es lo central de nuestra espiritualidad, el vínculo con María para llegar a Jesús. Creo que es un carisma pues muy enriquecedor para la Iglesia, ¿no? Nuestra experiencia de fe, ¿no?, centrada en Jesucristo a través de esta alianza de amor con María. Me gustaría que nos hablaras un poco de los lugares donde has estado destinado, porque sé que enseguida después de la ordenación te enviaron a Chile. ¿Cuánto tiempo has estado allí y qué es lo que hacías allí en Chile? Vale. Sí, justamente recién ordenado pues me mandaron a Chile para empezar allí mis primeros años como sacerdote, porque Chile es uno de los países donde más presente está el movimiento de Schoenstatt, ¿no? Porque curiosamente el padre Gentenig en Alemania veía que la fe en Alemania se iba perdiendo y en Europa en general. Se está enfriando la fe. Y el padre Gentenig dijo, bueno, ¿dónde podemos enviar misioneros para que puedan mantener viva la fe y después el día de mañana volver a recristianizar Europa, ¿no? Una contracorriente, ¿no? Entonces empezó a mandar misioneros a Chile, Argentina, también a Brasil, también a Sudáfrica, y él decía, bueno, los lugares donde se mantenga vivo un amor a la Virgen, ¿no? Y por eso pues a Chile llegaron hermanas y después padres. Y en Chile pues creció mucho Schoenstatt y allí tenemos un centro grande y de hecho mi formación al sacerdocio fue en Chile. Ya fue en Chile la formación. Porque en España somos muy pocos y a los españoles... ¿Vuestro seminario está en Chile? No está en Chile, los españoles nos mandan a Chile. Y después de estar prácticamente casi 9 años en Chile en el seminario, después me ordené sacerdote en Madrid y me volvieron a mandar a Chile. Allí trabajé sobre todo en una parroquia, en un barrio más humilde dentro de la gran capital Santiago, que es una ciudad enorme. Y fue para mí una experiencia muy bonita, ¿no? Experimentar la fe de la gente, la fe en el sacerdote también. Te das cuenta que una escuela para hacerte sacerdote es el contacto con la gente, ¿no? Y ser realmente pues pastor, ¿no? Porque es la gente la que te ayuda a tener un corazón de pastor. La gente es la que te hace sentir que eres sacerdote de Cristo, ¿no?, y de María, y eso fue muy bonito. También la fe en María, o sea, en general Latinoamérica es un continente mariano, hay un vínculo con la Virgen muy cercano, muy cariñoso, y eso también me marcó mucho. Y en este momento en Madrid, ¿cuál es un poco tu trabajo en el día a día? Ahora mismo en Madrid yo trabajo en un colegio que pertenece a Schoenstatt también, un colegio concertado que está en Pozuelo, una zona de Madrid, ahí estamos dos capellanes, y mi trabajo es de capellanía dentro del colegio, estar con los alumnos, celebrar misas, acompañar a los profesores, ayudar también en todo el tema, en la línea educativa del colegio. Y después trabajo, estoy a cargo de la juventud universitaria del movimiento Schoenstatt, ¿no? Que son grupos de chicos y de chicas universitarios que quieren vivir la espiritualidad de Schoenstatt, muy unidos a la Virgen, a los santuarios, que eso se me ha olvidado decir, que en la misma capillita donde se fundó Schoenstatt, después en todos los lugares donde se ha ido expandiendo el movimiento han hecho una capilla, una réplica. Entonces en el mundo hay 200 santuarios de Schoenstatt idénticos al original en Alemania, ¿no? Y entonces en Madrid tenemos dos, uno en Pozuelo y otro en Serrano, en el centro de Madrid. Y en torno a los santuarios siempre hay un centro de Schoenstatt donde hay grupos de familias, de jóvenes. Yo estoy a cargo de los jóvenes, que son chicos y chicas, que se reúnen semanalmente, rezamos juntos, tenemos algún tema de formación, hacemos peregrinaciones, la Javierada, que es muy típica, que vamos al castillo de Javier, campamentos en verano, es un poco... Bueno, pues hemos conocido un poco mejor al padre Juan Barbudo, del movimiento de Schoenstatt. Nos alegramos mucho de que estés aquí en Porreras, esperemos que no sea la última vez que vuelvas. Sí, muchas gracias. Y encantados de tenerte por acá. Muchísimas gracias de tu visita y gracias a todos vosotros por su atención.